gemirnos pa' ti. Chissà ni un mesva ljepota, Dalmaciju što nam zlati, dok je Hrvat uz Hrvata. Zagorjem se pjesma čuje, preko rijeka, preko polja, sve do Like odjekuje. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nito uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nito uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Uz Hrvata sunce Istre ljepše grije, iz kamena Hercegude vinova se loza smije. Dok je Hrvat uz Hrvata, Slavonija bit će rodna, Vukovar će opet zvati i sa njime polja plodna. Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Neka znaju svi, bilo vrijeme mira ili rata, Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Hrvatsku nam nikad niko uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Hola, 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 queridos amigos. Bienvenidos a Bar Croata, el programa de la colectividad croata de Argentina para el mundo. Viernes 8 de julio de 2022. Una alegría volver a reencontrarnos, queridos amigos. Por eso paso ya a presentar a los miembros del staff de Radio Bar Croata. Doctora Faustina Saric, bienvenida. Dobra Beller Javi, Dobra Beller Ivane, pero qué gusto volver a encontrarnos un viernes más con todos nuestros amigos en Bar Croata. Y ya presentamos al guía y técnico en turismo, Iván Gerbats. Poc, doctora Bechers Bima, y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro querido programa Bar Croata. Es una verdadera alegría volver a reencontrarnos, queridos amigos, en este 8 de julio. Y vamos a vivir un hermoso programa como cada viernes te tiene acostumbrado Bar Croata, con todos nuestros columnistas en vivo y además estos adelantos, doctora Faustina Saric. Bueno, en esta fría tarde acá en Argentina vamos a viajar, vamos a ir paseando naturalmente y virtualmente por nuestra hermosísima Dubrovnik. Hoy vamos a terminar de recorrer su centro tan hermoso en esta maravillosa perla del Adriático. Claro que sí, también brinda sus adelantos don
Iván Gerbats. Bueno, tendremos muchas noticias, tendremos muchas cosas para contarles, algunas novedades en cuanto a fútbol, mañana partido importante, así que tenemos un programa más interesante. Muy bien, queridos amigos, y por supuesto, el trovador croata en vivo, Oscarcito Chuskovic, como siempre, desde el Doque. Un informe, un saludo muy especial en minutos más de Patricia Ávila Kulish desde Bolivia. Y mucho más, queridos amigos, buena música, deportes, todo para vivir estas dos horas en Bar Croata. Y ahora, como siempre, vamos a empezar a dedicar el programa de hoy a los cumpleañeros. Porque han cumplido años en la semana y queremos homenajearlos en Bar Croata. Y vamos a empezar con una persona a la cual quiero mucho, muy allegada a mi corazón, mi prima, Catalina Milatic, en Split. Tretan Rosenthal, Catalina. En Split, cumplió años el 2 de julio, Catalina Milatic. Ahí está Katy, en Split, mirá, ahí está una foto en Juar, del año 2006, ahí estoy, en Juar Capital, en la iglesia de Juar, una noche en Juar, mirá qué linda esa, en Brach, en Paul. Aquí en el clip con Catalina, en el Diocleciano. Y miren esta, intercambiamos camisetas con Katy. Esto en el clip, en el clip. Ahí estamos con Katy. Ella con la de Newell's, yo con la de Skyrim. El clip. Y miren esta, en Yelsa, en la isla de Juan, junto a Tony Palaversic, otro primo, y a Catalina, la cumpleañera. Y seguimos con los cumpleaños. Y ahora vamos a saludar a Alejandro Javier Álvarez Biosipovich. ¡Feliz cumple! Alejandro Javier Álvarez Losipovich, en Buenos Aires. Mirá, ahí celebrando, festejando, junto a sus padres, en Buenos Aires, Alejandro Javier Álvarez Losipovich. Muy feliz cumple para él. Mirá qué linda torta de cumpleaños, Alejandro. ¿Y qué tal esa tortita de cumple? Y seguimos, nos quedamos en Buenos Aires para saludar a Lucía Kralier, cumpliendo años en Buenos Aires, Lucía Kralier. Mirá, ahí está con el paraguas que ganó en el concurso de idioma de Bar Croata 2021. Miren qué lindo el paraguas, qué lindo que le queda a Lucía. Con el glagolítico paraguas que nos enviaron desde Zagreb como premio al concurso de idioma, fue una de las ganadoras, Lucía Kralier. Muy feliz cumple para Lucía Kralier.
Mirá qué linda foto esa, en la costa atlántica argentina, con las gaviotas de fondo, Lucía. Feliz cumple, Lucía Kralien. En Buenos Aires. Y de Buenos Aires nos vamos para Chile, porque el amigo Mario Kuskovic Besmalinovic ha cumplido años en Chile. Mario Kuskovic Besmalinovic, Tretan Rosendam, un gran deportista, ¿eh? Ahí está Mario como entrenador del club Kermaski Sokol de Chile, en Antofagasta, Chile. Tretan Rosendam, Mario, un gran saludo para él, hincha de Colo Colo, ¿eh? Hincha de Colo Colo, Mario Kuskovic Besmalinovic. Un gran saludo para él. Mira, esta cuando era más pequeño. Mario Kuskovic. Y seguimos con los cumples. Y en este caso vamos a saludar a Patricia Urcic de El Socorro, localidad de donde es nuestro amigo Gabriel Diosipovic. Mirá, ahí está Patricia Urcic, bien croata ella, pintándose para alentar a Croacia. Mirá, viva Croacia. Ahora viviendo en Florida, Estados Unidos. Tretan Rosendam, Patricia, mirá cómo alienta a la representancia, Patricia, ¿eh? Se prende y se tunea para ver a la representancia donde sea, ¿eh? Feliz cumple, Patricia Urcic. También con la de Perú, ¿eh? Un afecto muy especial tiene por Perú, Patricia Urcic. Mirá qué linda esta, en Sadar. Esta es en Sadar. Feliz cumple, Patricia. Y ahora nos vamos para Zagreb, porque el amigo Josip Ergetic cumplió años en Zagreb. El venezolano croata, nuestro amigo Josip Ergetic. Y bueno, si hablamos de fotos solulas, Josip les ganó a todos. Miren con quién está nuestro amigo Josip Ergetic en esta foto, con el gran Luquita Modric. ¡Qué grande, Josip! Un gran abrazo para él en Zagreb. Y siguen las fotos cholulas de Josip, con famoso. Está con el gran Davor Zucker. Muy bien, Josip Ergetic. Un gran croata venezolano. Y miren esta. Esta es antigua. Del Kermaski Congress. En la foto hay dos conocidos nuestros muy jóvenes, el profesor Tomás Perkovic, el que está más a la derecha, y nuestro gran amigo Mirko Hasenay, que está entre Josip y Tommy Perkovic. El otro es el amigo Zaninovic. Esta foto es en Roma, en el Kermaski Congress, cuando el Congreso croata se reunía, esto es en los años 80, y contándome algunas de las de los pormenores de aquellas juntadas, me decía Mirko que estas juntadas eran
con mucho, mucho cuidado, porque eran épocas en donde todo el aparato yugoslavo perseguía a los croatas. Entonces tenían que estar con mucho secreto en las reuniones del Hrvatski Kongres. Bueno, croatas jugados por una causa, la independencia. Mirá esta de Josip con el Papa Juan Pablo II. Muy feliz cumple para un gran croata, Josip Ergetić. Mirá qué joven estaba Josip aquí. Feliz cumple, Josip Ergetić. Mirá, Croacia Fútbol Club. Futbolista. Estuvo también en los primeros Juegos Mundiales croatas, Josip Ergetić, con la delegación de Venezuela. Bueno, muy bien, queridos amigos. Saludamos también de Rosario a Florencia Milotic, cumpleañera también en Rosario. Florencia Milotic. Bueno, ¿cuántos cumples, eh? ¿Cuántos cumples en esta semana? Y bueno, esta es muy especial. Y yo quiero que don Iván Gervas la dedique, porque Corina y Omar Gervas están celebrando su aniversario. Por favor, don Iván Gervas, salude a sus padres y felicite por ese aniversario entre Omar Gervas y Corina. Mirá qué hermosa foto en Santa Rosa de Calamuchita. Adelante, don Gervas, dígalo usted. Y qué aniversario. 50, las bodas de oro, 50 años de casados, mi mamá y mi papá. Así que espero verlos pronto, ya he hablado, pero bueno. Ahí están festejando. Fue ayer mismo, 50 años que no se cumplen todos los días. Así que bueno, un beso y un abrazo re grande para los dos. Ahí está su hijo, saludando, claro que sí. Bueno, y yo quiero también decirlo, son dos grandes personas que me han atendido muy bien cuando los he visitado ahí en Santa Rosa de Calamuchita, el lugar donde residen. Bueno, muy bien, hermosa pareja. Entonces, un gran saludo para Corina, la mamá de Iván, y Omar Gervas, en Santa Rosa de Calamuchita, por muchos años más juntos. Y ahora quiero saludar también de manera especial a Ángel Santa María Morezuela. Miren qué hermoso que está Angelito. Una remerita. Anda nuestro columnista en Valladolid, Carlos Santa María Morezuela. Miren qué hermosa foto de Angelito con la camiseta de Zagreb, Croacia. Qué lindo que está Angelito, que bueno, es el sobrino de Carlito Santa María Morezuela. Maquerita. Nos sigue desde España. Un gran saludo también para su padre Igor. Y por supuesto para su hermanito también, Bueno, muy bien, queridas amigas y amigos. Seguimos en este bar croata del 8 de julio de 2022. Y empezamos a saludar a los amigos que ya están conectados. Don Pedro Modric, un histórico de este programa, uno de nuestros primeros auspiciantes. ¿Qué nos dice? Nos dice, es Balaban Briatelli, es Luzan Bass, que nos está escuchando. Gracias, Pedro querido. Y ya saludamos a otra de las históricas, Lidia Karaman Vidakovic. Dice, buenas noches, amigos, un abrazo. Lidia querida, un gran saludo para vos.
y nos vamos para Avellaneda para saludar a la doctora María Inés Petrovic. Nos dice Dobra Bella, el Draghi Piatelli, muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Un abrazo desde Avellaneda. Bueno, la alegría es nuestra, que nos sigan, que nos sigan cada viernes. Y también saludamos a Alicia Gili Boyanich. Buenas noches, amigos de Bar Croata. Un gusto volver a escucharlos. Besitos desde Pichincha. Rosario, por supuesto. Un saludo para Alicia. Y saludamos a otra fiel oyente de Bar Croata, Paulita Bratin, fiel seguidora de Bar Croata. Nos dice, hola amigos, un corazón de Croacia, dice Jibila Jarbasca, Jibila Argentina. Un gran saludo para Paulita y también saludamos a uno de nuestros colaboradores, don Pedro Saris. Nos dice, feliz día de la patria de nuestra independencia nacional argentina, 9 de julio del año 1813-16 sería. Bueno, gracias 16. A nuestros héroes de la patria. Claro que sí. Y al respecto vamos a tener un saludo muy especial desde La Paz, Bolivia, de parte de Patricia Ávila Kulish. Ya, enseguidita, en minutitos. Muchas gracias, Pedro querido, que nos envió un lindo tema que vamos a compartir en el día de hoy. Y saludamos al amigo Dusan Vučković Berenguer desde Chile. Nos dice, como en Rosario, un frío enorme y esperando lluvia para mañana sábado en mi ciudad de Santiago. Un abrazo para todos los amigos de Bar Croata. Un gran saludo para el amigo Dusan y todos los amigos de Chile. Y ahora saludamos a Yure Andrea. Viajamos hasta Melbourne, Australia. Nos dice, hola amigos, Postras Rosario. Nos está escuchando desde Melbourne. Benik Bosdrap, Draghi, Yure, Andrea, Isgrada, Rosaria. Y ya saludamos a Fabio Piatti-Sari. Fabio. Hijo de Faustina Sari. Dígalo usted, Tina. Hola, equipo de Bar Croata. Que sea un gran programa hoy. Un abrazo. Gracias, hijo. Ahí está, claro que sí, Fabio, siempre siguiendo Bar Croata, y ahí nos aporta Pedrito. Dice, saludos a mi gran amiga Viera Bulat de Petrušić, paseando por su ciudad natal Split, República de Croacia. Claro que sí, un gran saludo entonces para Pedro y para tantos amigos que nos están siguiendo desde distintos lugares. Ahí está Daniel Metiza, también Pablo Andrés Drapo, otro conocido mi primo, de Don Pedro, primo, mi primo. Dragicevic, también que nos pone su emoji. Bueno, cuántos amigos, cuántos amigos que nos siguen por las redes. Y ahora, como decíamos y anticipábamos, vamos a recibir un saludo muy especial que nos llega desde Bolivia, de parte de la arquitecta Patricia Ávila Kulish, con motivo de nuestra fecha patria, que va a ser en el día de mañana. Y Patricia, con todo afecto y cariño hacia nuestro programa, hacia sus amigos argentinos, nos envía este muy lindo saludo desde La Paz, Bolivia. Vamos entonces a compartir el saludo para nuestra patria. 9 de julio desde La Paz, Bolivia, deseo mandar un saludo muy especial por el día de su independencia a través del Bar Croata. Felicito a cada uno de los apreciados conductores y extensivo a nuestros hermanos argentinos. Hoy Argentina está de fiesta. Y nosotros como país hermano compartimos también la alegría por este trascendental día. Cuando hay libertad, lo demás sobra, como lo dijo el prócer José de San Martín. El día de la independencia de un país
nos invita a la reflexión de la manifestación de los ideales patrióticos que están íntimamente ligados con ciertos valores que nos acompañan diariamente. Libertad, soberanía. La vida es nada si la libertad se pierde. Como dijo el general Belgrano, la libertad no es una utopía. ¡Feliz día, querida Argentina! Y para ustedes, mis queridos amigos del bar croata, Javier Santić, Ivan Gerbaz y Faustina Saric, un gran abrazo fraterno. ¡Juala, juala! Hoy no trataré un tema relativo con Croacia como acostumbro, porque veo pertinente dar prioridad a este importante día histórico para Argentina, un gran país que acoge a mi hija, por lo cual estoy eternamente agradecida. ¡Feliz día de la independencia argentina! ¡Feliz día, mis queridos hermanos! ¡Hasta el próximo programa! Muchas gracias, querida Patricia Ávila Kulish, desde La Paz, Bolivia. Hermoso saludo, realmente. Un gesto muy, muy lindo de Patricia de acordarse de nosotros. Y bueno, de alguna manera estamos todos hermanados, los croatas sudamericanos. Por eso este gesto que llega desde La Paz, Bolivia, nos parece muy lindo y se lo agradecemos a la arquitecta Patricia Ávila Kulish. Bueno, muy bien, queridos amigos, vamos a seguir. Hay un saludito más. Ahí don Pedro Saric, que saluda a su gran amiga Viera Bulat Petrovic. ¿Lo leímos este? Lo vimos, sí. Ya lo habíamos leído. Bueno. A prestar atención, don Javier Santić. Bueno, son muchas cosas, y sí, a veces las reiteramos. Bueno, queridos amigos, vamos a comenzar a tratar los temas interesantes para el día de hoy. Y uno de ellos es justamente que la semana que viene reinicia la fecha de fútbol croata con el torneo de la Liga. Pero mañana, en el día de mañana, se disputa la Supercopa de fútbol croata, la gran final, el gran derbi entre Dinamo Zagreb y Hajduk Split. ¿Esto por qué? Porque Dinamo es el ganador de la Liga y Hajduk Split el ganador de la Copa Croata. Pero vamos a compartir primero la información que viéramos la semana pasada sobre el comienzo de la Perbaliga que se va a producir la semana que viene. La próxima semana comenzará el fútbol croata nuevamente con su liga. Y luego vamos a contarle de la gran final de mañana. Bueno, recordemos un poquito, don Gerbaz, un tema que usted trató la semana pasada, pero dado que comienza la semana que viene la primera división, recordemos este cambio de Super Sport Gerbaz Canogomendna Liga. Exacto, tenemos nuevo sponsor, una Kladionica, que es precisamente una casa de apuestas, esto es lo extraño, como sponsor nacional, y además se saca el término perva, así que queda solamente Gerbaz Canogomendna Liga como nombre oficial de precisamente de la Liga Croata. Y acá ahora estamos viendo el nuevo sponsor, que es la pelota va a ser de la clásica Ulsport, y lógicamente los equipos bueno, y ahí Gerbaz, los equipos que van a disputar sí. La primera división del fútbol croata, los mismos que disputaron el campeonato, el último, que ganara Dinamo Zagreb una vez más, con la diferencia que, claro, ha descendido Hrvatski Dragovoljac,
que ya no va a estar, y ha ascendido Barasting. Entonces, los 10 equipos que disputarán esta Super Sport Hrvatska-Nogometna Liga serán Dinamo Zagreb, Gorica, Hajduk Split, Istra 1961, Lokomotiva, Osijek, Rijeka, Slaven Koprivnica, el equipo de Šibenik y Varaždin, que es el recién ascendido. Y para ello, la primera fecha que se programa en esta Super Sport Hrvatska Nogometna Liga es el partido entre el partido inaugural, va a ser el partido entre Dinamo Zagreb y Lokomotiva. Esto va a ser el próximo viernes 15 de junio en Zagreb, en Maximine, el mini clásico de Zagreb entre Dinamo y Lokomotiva. Luego, asimismo, se van a disputar el día sábado ya dos encuentros. En Eslavonia, Osijek va a recibir a Gorica y también Šibenik va a recibir a Rijeka ahí en la bella localidad dálmata a la costa del mar Adriático. Naranjita recibiendo a Rijeka. El día domingo se va a cerrar la fecha con dos encuentros. Varaždin va a recibir a Slaven Koprivnica, volviendo a la Prvaliga, el equipo de la bella ciudad barroca del norte de Zagreb. Y en Pula, en el Alto Drosina, Istra va a recibir a Hajduk Split. Bueno, también ya está la fecha de la segunda ronda, segunda fecha, que va a jugarse el fin de semana del 23 y 24, donde Hajduk recibirá a Rijeka, Gorica a Šibenik, Lokomotiva a Osijek, Slaven a Dinamo e Istra a Varaždin. Y bueno, vamos al plato fuerte que se viene en el día de mañana, y es la Supercopa de Croacia, la gran final, nada más y nada menos que entre Dinamo Zagreb y Hajduk Split. Don Gerevas. Exactamente, y como bien decía Javi, el campeón de la Liga contra el campeón de la Copa Croacia. El horario está, el horario de Argentina, a las 3 de la tarde, así que un superclásico para el final de la Supercopa Croata. Y recordando un poco precisamente a lo que fue cada uno de los equipos, también vamos a ver algunas imágenes. Como siempre, bueno, el Dinamo ostentando demasiado, ¿no? Ostentando todos sus campeonatos, pero bueno, el Hajduk volviendo otra vez al ruedo y ganando una copa después de tanto tiempo, que bueno, que no lo lograba, se está acercando de a poco. Así que bueno, un super partido para una super final. Y bueno, ese es recordando, digamos, lo que fue la Copa Croata. La que ganó, bueno, precisamente. Gran final, entonces sí. Veremos qué pasa mañana en el Clásico de Fútbol Croata. Y tenemos más noticias respecto de Rijeka, don Gerbas. Sí, los grandes están rompiendo el chanchito, y en este caso repatriaron a otro jugador croata importante, como es Alen Halilović, que ha estado girando por varios clubes en Europa. Finalmente aceptó la propuesta de Rijeka y será uno de sus jugadores estrellas y uno de los mejor pagos, seguramente, ¿no? Así que bueno, ahí se lo ve ya con la camiseta, ya preparándose en el Rujevica, sacándose las fotos del caso, con la nueva camiseta Joma, que también pronto vamos a estar mostrando, ya está listo para jugar y seguramente debe estar entrenando. Eso fue hace muy poquitos días. Y acá tenemos a Jimé, la información que habíamos pasado la semana anterior. La de Jimé firmando con el Olympiacos griego, uno de los mejores equipos de la liga griega. Un genio, Jimé. Y bueno, lo mejor para este nuevo equipo. En la próxima imagen, ahí como vemos,
2022-2025, firmado por 3 años, por 4 años, perdón. Y bueno, ahí está en el estadio ahí, haciendo pinta. Similar camiseta a la del Atlético de Madrid. Claro, pero más finito en este caso. Claro, claro. Bueno, mucha suerte para el gran Jimmy Bersalco, que emigra. Muy bien, don Gerbas. Y bueno, acá seguimos con algunas imágenes de lo que va a ser el partido mañana. Ahí está la Copa. El plato fuerte, la Supercopa, entonces, en el fútbol croata, la gran final entre los dos grandes del fútbol croata, nada más y nada menos que Hajduk Split y Dinamo Zagreb, que se van a enfrentar. El ganador de la Liga y el ganador de la Copa Croata. En el Maksimir, hablando de todo, claro, un poco. Claro, claro, en Maksimir, en el estadio mayor de Zagreb, que es Maksimir, donde habitualmente hace las veces de local Dinamo Zagreb. Entonces, veremos qué sucede mañana con ese gran encuentro, la gran final entre Dinamo y Hajduk Split. Muchos dálmatas que van a viajar hasta Zagreb para ver ese partido. Bueno, queridos amigos, y ahora, como cada viernes, vamos a convocar al trovador croata, don Oscarcito Chuchkovic, para que nos regale un temita musical en vivo. Vamos a llamarlo a El Toque, a Oscarcito Chuchkovic, para que nos deleite con su buena música en este viernes 8 de julio de 2022. En vivo desde la provincia de Santa Fe, Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Roldán, donde nos encontramos en este momento. No hay posesión de camisa. Ahí está. Hola, Oscar. Oscar, qué lindo escucharte. Bien, bien, acá, no sé si esperando la lluvia, pero está cerca. Está cerca la lluvia por Buenos Aires, Oscar. Así es, está cerca y bueno, el frío sí está. Sí, el frío se hace presente en todo el país, ahí coincidimos, el frío se hizo presente ya en el otoño, y bueno, ahora se agudiza un poquito más en este invierno, Oscar. Es lo que hay, ¿qué va a ser? Así es. Estoy preparado para un temita, como siempre. Bueno, vamos a escuchar entonces uno de esos temas. ¿Qué nos preparaste para hoy, Oscar? Un tema que yo le tengo mucho cariño porque cuando lo escuché dije, esta va a ser la canción para la apertura de mi programa, ¿viste? Ajá, bien. ¿Cuál es ese tema? Cuba, Mieca y Sweet. Ah, qué lindo. El amor es como la flor. Qué lindo, qué lindo título tiene. No sabía la traducción, pero me gustó tanto la melodía que, bueno, me acompañó más de 20 años, ¿viste? Así es radio croata. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a escucharla entonces, Oscar. Aymo, Oscar. Y
¡Bravo, Cam! ¡Bravo! Muy linda, muy linda. ¡Qué linda canción, Oscar! Es una canción, mira vos, tiene tanto tiempo, pero a mí me emociona siempre. Y bueno, estoy aquí para mis aperturas de los programas, bueno, ahí está. Claro, es muy linda, de verdad, Oscar. Muy linda letra, muy lindo tema. Y bueno, muy sentida, ¿no? Muy llega al corazón. Muy sentida, y bueno, hay un grupo de canciones que había hecho Vinco Sose. Claro, realmente, Vinco Sose. Realmente llegan al corazón, ¿viste? Sí. Y te ayudan para el idioma. Claro, ¿sabes? Claro, sin lugar a dudas, con la música se aprende el idioma, sin lugar a dudas. Yo, por ejemplo, mañana voy ahí con los amigos de Bolívar, del centro. Claro, ahí en Bolívar 1556, en San Telmo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y llevo la letra y bueno, y charlamos sobre el tema. Y a la gente que no conoce estos temas, porque ya es gente grande, ¿viste? Claro. Y les gusta, y yo lo traduzco, y charlamos sobre eso, y así la pasamos bien, ¿viste? Así es, así es. Bueno, un gran saludo a toda esa hermosa mesa que se forma en San Telmo, con un clima realmente de amistad muy grande. Lo he podido comprobar. Se pasa muy bien todo. Un almuerzo con mucha camaradería. Así es, así es. Un gran saludo a todos ellos, a los amigos del Cultural Argentino Croata de San Telmo.
una de las instituciones con más actividad en la República Argentina. Y sí, bueno, mañana vamos a festejar la independencia de la Argentina y bueno, va a ser algo, un espectáculo grande también. Claro que sí. Un abrazo y los quiero mucho, como siempre les digo. Gracias, doctor. Puno Juala. Puno Juala, Draghi Oscar, Gibili, Gibio, Gibili Angerbasca, Gibili. Bueno, era entonces Oscar Chuchkovich desde El Doque, que nos regalaba, como cada viernes, una hermosa canción, queridos amigos, para compartir en este bar croata del viernes 8 de julio de 2022. Bueno, muy bien, queridas amigas y amigos, y ahora quisiera pasear un poquito por esa perla del Adriático, Tina, que es la localidad de Dubrovnik. Qué ciudad hermosa, si las hay, la verdad que es tan bella. Yo recuerdo esa vista panorámica cuando uno sube o el funicular o sube con la excursión y sacamos fotos de allá arriba. Es una maqueta perfecta porque tiene todo. Tiene esa muralla inexpugnable, tiene ese mar azul alrededor, tiene toda la ciudad comprimida, la parte histórica allí. La verdad que es muy bella. Y bueno, hoy vamos a seguir, ya le dedicamos algunos programas y vamos a tratar de terminar el paseo porque vamos a ver otros edificios más tan interesantes como los que ya estuvimos viendo, Ya paseamos por esa Stradum, esa calle principal, y ahora vamos a ir para la zona de la catedral, que ahí la estamos viendo. Esta iglesia, Catedral de Dubrovnik, que está consagrada a la Asunción de Nuestra Señora. Es la iglesia tan, tan bonita, que tiene esta forma actual desde comienzos del siglo XVIII. Se construyó después del catastrófico terremoto del que venimos hablando, de 1667, en el que había sido destruida la anterior catedral románica de los siglos XII al XIV. Esta catedral nueva, iglesia de tres naves y con cúpula, fue proyectada en estilo barroco por el renombrado arquitecto Andrea Bufalini de Urbino. El interior de la iglesia, como vemos, tiene tres naves separadas por grandes columnatas. Ahí se ve muy bien, con esa forma de cruz. Tiene este ábside de tres cuerpos, esas tres naves. Es el crucero de la nave principal y la transversal, en donde se alza una esbelta cúpula barroca que ahí estamos viendo. Realmente es imponente, vista cuando uno va paseando, o bien de la muralla, o bien así al ras de la tierra, uno lo ve y realmente es imponente. Del crucero de la nave principal y la transversal está esa cúpula barroca, y la catedral de Dubrovnik posee un riquísimo tesoro, realmente no solo como iglesia, sino también tiene muchos objetos en su interior, aunque muchos de esos objetos artísticos desaparecieron en el terremoto de 1667. Bueno, al oeste de la catedral, porque tenemos, como decimos, finalizando el estrado en esa plaza de Lucha, tenemos ahí varios edificios interesantes. Hay una plaza también relativamente espaciosa, hacia el oeste, y llamada Explanada de Gundulich. Durante el día, allí es un animado, pintoresco y rico mercado de Dubrovnik. Y en las tardes de verano es uno de los extraordinarios escenarios al aire libre en los que se celebran los espectáculos del final de verano. En la plaza domina la estatua de Iván Gundulich, el más célebre poeta ragusio, cuyo monumento, que es obra de Iván Redic, un nombrado escultor croata, fue erigido en el año 1892 por los agradecidos habitantes de Dubrovnik. Ahí estamos viendo todavía algunas imágenes del interior, así está la sillería del coro, y vemos esas hermosas imágenes del interior de la catedral. Pero ya saliendo un poco, como decíamos, en esta explanada de Gundulich, es otra plaza interesante, ya sabemos que hay, ahí están las catacumbas, ahí también vemos lo que fue siendo rescatado del interior de la catedral, esos muros que, como decíamos, fueron destruidos por aquel terremoto, pero quedaron esos restos. Así que bueno, como decimos, tenemos esta placita, esa hermosa explanada de Gundulich, y en el extremo meridional, ahí están los barcitos, está la explanada de Gundulich continuando en una monumental escalinata barroca que conduce hacia la explanada de Ruger Boskovich.
Ahí está la estatua de Gundulich, como decíamos, esa, esa estatua que decíamos recién, que había sido construida en su momento en los siglos XII y XIII. Ahí está. Y tenemos ahora ocupado por estos barcitos. Bueno, en la explanada de Roger Boscovich se encuentran la iglesia jesuita de San Ignacio y el Collegium Ragusinum, la famosa escuela de los jesuitas. Este conjunto urbanístico se considera como el rincón más barroco, no solo de Dubrovnik, sino también de toda la Dalmacia. Ignacio Pozzo, un célebre arquitecto y pintor jesuita, empezó a elaborar el proyecto de la iglesia en 1699 y lo terminó en 1703. La iglesia de San Ignacio se acabó en 1725 y en 1729 se abrió al culto. Por la articulación de su monumental fachada barroca, esta iglesia parece seguir las ideas arquitectónicas obvias también de la Catedral de Dubrovnik, ¿eh? Son más o menos de la misma época, así que tienen ese mismo estilo arquitectónico. Y sobre la fachada se apoya verticalmente el edificio del Colegio de los Jesuitas, ¿eh? Como decimos, ya vimos colegio y el convento franciscano, también está el convento de los jesuitas, que con sus líneas neutras y austeras subraya aún más la fachada barroca de la iglesia, la espaciosa escalinata barroca por la que se baja a la ciudad. Como vemos allí, por esos desniveles están estas hermosas escalinatas. Bueno, el autor de esta extraordinaria escalinata, que recién veíamos barroca, fue el arquitecto romano Pietro Passalacqua, cuyo proyecto arquitectónico del año 1738 logró conseguir así un extraordinario efecto espacial. En la parte más antigua de Dubrovnik, al oeste del complejo de la iglesia y del colegio jesuita, en el barrio de Santa María, se encuentra Arupe, el silo ragusio más antiguo construido entre los años 1542 y 1590. En la misma roca fueron horadados 15 grandes pozos secos de una capacidad de 150 vagones de trigo en grano. Y allí hoy en día está funcionando el Museo Etnográfico. En la zona oriental de la villa, junto a sus murallas, se encuentra un gran complejo edilicio que comprende el otro gran monasterio, el monasterio de los dominicanos, ¿eh? Como decíamos, van a visitar primero el de los jesuitas, después el de los dominicanos. Este espacio es uno de los conjuntos arquitectónicos ragusios más importantes y también uno de los mayores tesoros del patrimonio cultural y artístico de la ciudad de Dubrovnik. En el año 1225, la Orden de los Predicadores fundó su monasterio en Dubrovnik, pero la construcción de la iglesia y del complejo monasterial tardaría mucho más. La iglesia y el edificio del monasterio fueron terminados en el siglo XIV. Son los mayores edificios góticos de las costas orientales del Adriático. El complejo monasterial recibió su aspecto definitivo en el siglo XV al serle agregados la sacristía, la sala capitular y los pórticos del claustro. Esos pórticos son de extraordinaria belleza, construidos entre 1456 y 1483, según los diseños del maestro florentino Maso di Bartolomeo. Y también lo ayudaron los maestros locales Uticenovich, Rubachevich, Radmanovich y otros. La arquería del claustro se cierra con unas bellísimas tríforas de estilo gótico renacentista. Y hay una gran colección de obras de arte pertenecientes al monasterio, muy, muy rica colección. Se destacan las mejores creaciones de la escuela pictórica ragusia del siglo XV y XVI, con obras de Lovro Dobrichevich, Mihalio Sánchez y Nicola Bodichevapich. Entre las obras de procedencia extranjera se destaca un crucifijo policromado, que es obra del célebre pintor veneciano Paolo Veneziano del siglo XIV, como también el patio del altar representa Santa Magdalena, obra de Tiziano y sus discípulos. Y ya saliendo un poco más hacia el mar, junto a la zona de la llamada Puerta de Ploche, que es la otra puerta, entramos por la de Pile, terminamos de recorrer toda la ciudad después del Stradum y vamos a la Puerta de Ploche. Allí está un edificio que se llama de los Grandes Lazaretos, erigidos para atender a las necesidades de la cuarentena a la que los marinos extranjeros, viajeros y mercaderes tenían que someterse con el fin de prevenir los contagios y las posibles epidemias. Como ven, nada es nuevo bajo el sol, porque ahora también hemos tenido épocas de epidemias, de pandemias, y había que hacer cuarentena. En esa época, por supuesto que había muchos menos recursos de la medicina, pero había que aislarse para no contagiar
¿no es cierto?, esas epidemias. Los lazaretos de Ploche, fíjense que en ese lugar había un lugar donde se hacía la cuarentena. Estos lazaretos que se erigieron en esa época estaban construidos a partir de las postrimerías del siglo XVI hasta el siglo XVIII. Están ubicados en un lugar idóneo junto a la antigua carretera de Trevigne, transitada por las caravanas que venían del interior continental pertenecientes al Imperio Otomano. Y al oeste de las murallas de la ciudad, toda una zona urbana que se llama Pile, de la Pile, estamos siempre como en la puerta de Pile, es precisamente su nombre por la puerta occidental de la villa. Frente a la misma puerta de la ciudad se extiende la barriada de Bersaglie, hoy día una importante encrucijada de comunicaciones urbanas. Y también es el punto de acceso para los turistas que visitan la ciudad. Aquellos que bajan a veces de los grandes cruceros acceden por la puerta de Ploche o los que van por tierra por la puerta de Pile. Al oeste de la fortaleza de Lovrinjevach, en Pile, está Colorina, el puerto más antiguo de Dubrovnik. Cerca de Pile se extiende el gran parque Gradac, del que nace una vista extraordinaria sobre la ciudad y alta mar. Y al pie del muro meridional de Gradac, en el parque llamado Danche, en el siglo XV, se erigieron unos lazaretos, también para proteger a la villa de la peste y las epidemias de otras enfermedades contagiosas. Los reglamentos ragucios sobre la cuarentena eran muy rigurosos y el aislamiento de los enfermos duraba mucho tiempo. Junto a los lazaretos también se erigió la capilla de Santa María, en la que hasta hoy día se guardan algunos de los más bellos cuadros de la pintura ragusa de los siglos XV y XVI. Hay un políptico de Dobrichevich y un tríptico de Bochidarevich. En la profunda y bien protegida bahía de Gruz, como vemos ahí este mar hermosísimo que rodea a Dubrovnik, estaban los astilleros, los renombrados astilleros ragusios. En los tiempos más recientes se construyó el nuevo puerto de la ciudad y junto a este un gran barrio urbano. Se ha extendido muchísimo Dubrovnik. Hoy estamos viendo solo la parte antigua, la parte histórica, este centro histórico, pero está muy, muy extendido. Hay mucha, mucha villa. Antaño Gruz era un paraje en el que muchos patricios ragusios tenían sus villas, algunas de ellas conservadas hasta nuestros días. Y al oeste del núcleo urbano histórico de Dubrovnik se sitúa la gran península boscosa de Lapad, cuyo monte más alto es el monte Petka. También haciendo un recorrido desde el mar se ven esas alturas, esas hermosas montes, y allí se instaló en Lapad un suburbio con una importante infraestructura turística. En el pasado, Lapad era un paraje lleno de villas renacentistas. La más famosa es la residencia veraniega de Petar Sorkochevich, situada donde comienza la península, precisamente enfrente de Gruz. La villa se encuentra al pie de una colina boscosa en la misma orilla del mar. Y en Lapad, en ese barrio, está la famosa iglesia de San Miguel y junto a ella el antiguo cementerio de los patricios ragusios. En esta localidad se encuentra también la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, una iglesia votiva que posee una rica e interesante colección de cuadros votivos en la que se reproducen barcos antiguos. Bueno, ahí tenemos un pantallazo, una breve recorrida de esta hermosísima ciudad. Y si ustedes pueden recorrerla desde el mar, así como por las murallas, háganlo, no se lo pierdan. Incluso desde el mar se ven muchos balnearios, muchas playitas muy pequeñas que solo tienen acceso al mar. Y es de algunos hoteles, que seguramente ustedes que también viajaron y conocieron toda esta ciudad tan bella, han visto que hay lugares a los cuales solo se accede por mar. Y son, ya les digo, hoteles que están un poco más preservados de la cantidad de turistas que inundan a Dubrovnik y sean como más aislados. Pero tiene unas hermosas playitas, todas saliendo por la puerta de Ploche, donde paran también los grandes cruceros, como decíamos. Así que, bueno, una joya para la humanidad, como está declarada, patrimonio de la humanidad, esta ciudad histórica de Dubrovnik, a no perdérsela. Es la figura, digamos, más icónica de la costa dálmata, Dubrovnik. Allí te vemos algunas fotos de Evangelina, de Javier cuando fueron, y realmente es un recuerdo imborrable. De la muralla, recorriendo la muralla, muy bien, hay que pasear por esa muralla, 1.400 metros, imperdible. Ir parando, mirando para adentro estos edificios tan bellos y mirando hacia el mar, porque realmente ese balcón al mar, donde ahí se puede ver la gente que está bañándose en los balnearios, o sea, disfrutando en esta época que allá hace mucho calor, disfrutando de las aguas tan,
tan hermosas del Adriático, pero a su vez, si pueden, con lo costoso que es, hospedándose dentro de la ciudad histórica. Y si no, hay muchísimos hoteles en los alrededores que tienen precios más acomodados, donde se puede hospedar. Miren qué belleza. Donde ustedes miren, es una vista de postal. Sí, tal cual, tal cual. Hay que ir temprano al Paseo de la Muralla, porque en esta época, los que van en verano, luego hace mucho calor. Mucho calor, porque no hay protección, no hay protección para el sol. De todas maneras, hay algunos pequeños barcitos, como para, ya de otro día lo decíamos, para tomar, hay que llevar siempre agua mineral encima, ¿no? Pero por allí uno se tiene sed y hay barcitos donde uno puede hasta sentarse brevemente, y si no, puestos de Cruz Roja, porque mucha gente que va ahora en verano, en julio, y realmente no soporta lo que es caminar por por la muralla. Y si tienen que subir también a la Míncheta, allá la vemos, a la torre más alta, que tiene, como decíamos, dos escalones, dos escaleras distintas para llegar allá al punto más alto, no es para cualquiera, hay que ver allí. No, porque son escalas muy pequeñas, pero bueno, hay que lo puede hacer, lo hace. Ve, ahí está, hay gente recorriendo las murallas, y como decíamos, haciéndolo en horarios que no dé el sol, porque allá es bastante fuerte, ¿cierto?, el sol del mediodía. Bueno, así que nos vamos retirando de nuestro viaje por Dubrovnik y seguiremos por algún otro lugar hermoso de Dalmacia. Este es el punto. A propósito, tenemos un encuentro de clapas, Tina. Exacto, hoy veíamos esto. Encontramos que había un encuentro de clapa que se hace justo ahora en julio. Creo que es la semana que viene, el 21 de julio. A las 21:30. Ahí cuento de qué se trata. Lo mejor de la clapa en Stradun. Han pasado 10 años desde el primer concierto, la mejor clapa en Stradun. Y continúa la hermosa tradición de promover la cultura croata y el canto de clapa con esta serie de magníficos conciertos. El 21 de julio, las mejores clapas croatas cantarán frente a la catedral a las 21:30 horas, como parte del proyecto Clape na Stradunu, que promueve la música y el patrimonio cultural del país. La gente de Dubrovnik y sus invitados podrán escuchar las canciones dálmatas más hermosas, interpretadas por Clapa Cambi, Castel Cambelovac, Clapa Jufit, la Clapa del Folklorni Ensemble Linjo, la Clapa Campanel, y como invitado especial, en cantante popular, digamos, Petar Grallo. Así que el 21 de julio, a las 21:30 horas, en la explanada de la catedral, lo mejor de la clapa croata. Espectacular. Qué lindo, qué lindo para disfrutar de música de clapa en un lugar especial, tan bello como veíamos, en el verano europeo, el verano croata, que realmente es maravilloso, a la costa del mar Adriático, Hermosa noticia entonces para todos aquellos que puedan y deseen estar presentes, compartiendo un poquito de esa música tan bella interpretada por clapas, queridos amigos. Claro, después de la pandemia han vuelto todos los festivales de verano. Dubrovnik es una capital de festivales de musicales en el verano, así que empezó ahora, poco a poco empezó a reflotarse eso, así que para el gozo de todos los locales que reciben turistas, que por lo menos reabren sus puertas para la parte económica, y para el turista que va y sabe que seguramente todos estos días en julio hay muchos festivales. Así es, así es. Y hablando de buena música, ahora, queridos amigos, don Petar Jaric nos comparte un hermoso tema musical para escuchar. Vamos a escuchar su presentación. Con recuerdos, con emociones, vamos a disfrutar de este lindo conjunto musical de támburas, Orquesta Serenada. Lo compartimos y Croacia se emociona y escucha estas melodías así.
Thank you.
Una selección de temas, claro. Sí, claro, claro, claro. Hermoso, hermoso, instrumental. Las támburas. Claro, támburas y orquesta serenada. Qué Berlín. Hermoso, hermoso. Este
tema musical o, como dice Tina, una selección musical, instrumental, muy, muy linda para esta noche invernal de viernes en Bar Croata, en este viernes 8 de julio de 2022. Queridos amigos, tenemos más saluditos y este viene desde el NEA, desde la Tierra Colorada, Misiones, el amigo Mario Sladi. Miren lo que nos dice, amigos de Bar Croata. Aquí estamos en remera y bermuda. Les mandamos un abrazo a todo el equipo y desear para mañana un feliz Día de la Patria, Argentina-Croacia. Pero qué suerte. Claro que sí, claro que sí. Calor en Misiones, ¿eh? En remera y bermuda, el amigo Mario Sladic. Bueno, lo extenso de nuestro país, claro. Lo extenso de Argentina. Por eso estamos coordinando la Red Federal de Organizaciones Croatas de la República Argentina. Seguimos adelante con las reuniones, los acuerdos, el cambio de ideas, de opiniones de croatas de todo el país para estar más juntos, más cerca, más unidos, colaborando entre todos. Así que, queridos amigos, queridas amigas, a sumarse a esta Red Federal de Organizaciones Croatas que nos llega y nos acerca un poco más a este país tan extenso que es Argentina y donde, como expresa el amigo Mario Sladic, tenemos distintos climas. Mientras nosotros estamos con frío, lluvia, él está en bermuda y remerita ahí en el NEA argentino. Así que, quien pudiera, Marito, un cordial saludo desde provincia de Santa Fe. Decimos provincia de Santa Fe porque estamos en tres localidades diferentes hoy. La doctora Faustina Sarich en Rosario, don Iván Gerbats en Villa Gobernador Gálvez y quien le habla, Javier Sánchez, desde Roldán. Así que una transmisión desde tres localidades santafesinas. Y si está Alicia, ¿quién está? Susi Chirigoyani. Hola, Susi. Dice, hola, tarde, pero seguro, dando el presente. Claro que sí, Susana Chirigoyani, la querida hincha de Newell's. Claro que sí, querida Susi Gili Boyanich, es una alegría tenerte siempre, como a tantos amigos de todo el país que están aquí presentes. Vamos a saludar a mi gran amigo Esteban Chipi Rukavina. Siepan, querido Chipi, a él, a Patricia, a Luca, a Nino, a Beatriz, a Nico, a toda la familia Rukavina, grandes amigos de Buenos Aires que están presentes viendo el programa en directo, algunos y otros en diferido, como Nino, Nino Rukavina, que lo ve por YouTube en diferido. Ustedes también pueden verlo en nuestro canal de YouTube, que está cercano a los 600 videos, donde hay gran parte de los programas de Bar Croata, sobre todo en los últimos años, últimos 7, 8 años, antes filmábamos fragmentos de programas. Así que bueno, hay también de la vieja época de Bar Croata, en Radio Gran Rosario, en Eco Radio, por todos los lugares donde pasó Bar Croata, están en nuestro canal de YouTube. Y también podés seguirnos en Instagram, con Romy Piatizaric, arroba Bar Croata en Instagram. Estamos para que también compartas en otra red social donde está presente Bar Croata, Facebook, YouTube, Instagram, para que compartas la alegría de ser croata. Bueno, muy bien, queridos amigos, seguimos en este viernes 8 de julio de 2022. Y ahora tenemos algunas noticias, don Iván Gerbats. Sí, en este caso, hace algunos días atrás,
se estuvo analizando el agua de las playas croatas ahora que se venía el verano. Y bueno, la noticia tiene que ver con lo satisfactorio que resultó todo, porque como sabemos la calidad del agua es increíble. Así que vamos a leer la nota. Probada la calidad del agua en las playas croatas, ¿dónde está la mejor? Se completó la prueba más reciente de la calidad del agua para nadar en las playas a lo largo de la costa croata, que fue la tercera de este año. El control de calidad, que tuvo lugar entre el 31 de mayo y el 24 de junio, reveló una vez más que Croacia sigue teniendo una de las aguas más limpias para nadar en Europa. Se probó la calidad del agua para nadar en 1011 de las playas del país y luego se clasificó en cuatro categorías: excelente, buena, suficiente y mala. De las 1011 playas analizadas, 992 o el 98,12% de ellas fueron declaradas de calidad excelente. 12 playas fueron calificadas como buenas, mientras que solo 7 playas fueron calificadas como suficientes. Ninguna playa falló en la prueba de la categoría de pobre. En las provincias de Likasen, Zadar y Šibenik-Knin fueron los tres donde los resultados de las pruebas en todos los puntos de medición mostraron que el mar es de calidad excelente para nadar. En Istria, de 217 muestras, 215 fueron excelentes. Una fue calificada como buena y otra recibió la calificación de satisfactoria. En la provincia de Primorie-Gorski-Kotar, de las muestras de 265 playas, 260 fueron de calidad excelente, mientras que 5 playas fueron de buena calidad. En el condado de Split-Dalmacia, en Dalmacia Central, 159 playas tienen la calidad de mar excelente, 4 fueron calificadas como buenas y 4 playas donde el mar recibió una calificación satisfactoria. La situación es similar en el condado de Dubrovnik-Neretva, donde 117 playas tienen una calidad de mar excelente, 2 playas con calidad buena y también 2 playas con la calidad del mar satisfactoria. Las pruebas se realizarán periódicamente durante todo el verano. Las evaluaciones se determinarán sobre la base de los criterios definidos por el Reglamento sobre la calidad de las aguas de baño y la Directiva de la Unión Europea sobre la gestión del agua de las aguas de precisamente de las playas. Croacia ha estado analizando la calidad del agua para nadar desde 1989 y ha dominado los 3 primeros lugares de Europa en calidad de agua junto a Chipre y junto a Malta, países insulares y muy lindos también. Así que bueno, ahí está la noticia de la calidad del agua. Bien, muy buena noticia, bien. Muteado. Y bueno, la calidad del agua es algo muy importante para la vida de las personas, sin lugar a dudas. Un dato no menor es que muchas de las playas, la mayoría, están ubicadas en lugares que están en la parte urbana, donde hay mucho, que ese es un problema, ¿cierto?, de desagotes, de cloacas, de todo, pero en realidad no están nada contaminadas esas aguas, y siendo, como decimos, que vive mucha población en el alrededor de esas playas, porque si fueran playas aisladas, bueno, por ahí alguna de estas más distantes en las islas, se explicaría que el agua no esté, pero cuando hay mucha población alrededor, la verdad que muy cuidados, porque son muy, muy cuidadosos ellos en el mantenimiento, ¿no es cierto?, en la conservación de todo lo que es su geografía, la bondad de sus aguas, porque no solo son muy buenas en cuanto a la vista, sino que son excelentes para bañarse, no están para nada contaminadas con ningún tipo de problema, ¿no es cierto?, de bacterias ni nada de esto. Buenísima noticia. Así es. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, vamos a escuchar nuestra máxima canción, el himno nacional croata, Lijepa naša domovino. Lijepa naša domovino, oj, naša zemlja mila.
Realmente maravilloso, emotivo el himno nacional croata de Panaya Domovina con las imágenes emocionantes de distintos lugares de Croacia. Bien, bueno, queridos amigos, queridas amigas, vamos ya llegando al final de otro Bar Croata en este viernes 8 de julio de 2022. Queridos amigos, una alegría, un gusto haber compartido este espacio, este momento junto a ustedes. Vamos despidiéndonos. ¿Alguna otra noticia, don Iván Gerbats? Sí, tenía una preparada por las dudas. Adelante, entonces, adelante. Dale, esta tiene que ver con el ingreso de Croacia al grupo Schengen. El Consejo Europeo inició el procedimiento para el ingreso de Croacia al Schengen. El Consejo de la Unión Europea puso en marcha un procedimiento para tomar una decisión sobre la admisión de Croacia en el espacio Schengen, solicitando al Parlamento Europeo el dictamen necesario para la decisión final, afirman fuentes diplomáticas. El procedimiento de toma de decisiones sobre este tema prevé que se solicite el dictamen del Parlamento Europeo antes de una decisión final del Consejo de la Unión Europea. Este dictamen no es vinculante para el Consejo, pero es un paso procesal que no se puede eludir. La decisión se envió al Parlamento Europeo un proyecto de decisión sobre la plena aplicación del acervo de Schengen en la República de Croacia con una carta de presentación a la presidenta del Parlamento, Roberta Metsoli. Una vez que el proyecto de decisión llega al Parlamento, la Comisión Competente para las Libertades Civiles, la Justicia y otros Asuntos del Interior nombrará un ponente que se encargará de redactar la opinión que se debatirá primero en comisión. Una vez que el comité haya adaptado su dictamen, lo remite para su posterior adopción a la sesión plenaria del Parlamento Europeo. Se espera que el Parlamento vote el dictamen final en una de las dos sesiones plenarias previstas para octubre. Así que esa es la noticia sobre el espacio Schengen, que a Croacia le falta aún. Claro, claro. Bueno, pero Croacia está haciendo las cosas bien y sí. Todo llega. Todo llega a su momento, así que bueno, seguramente llegará a ese espacio. Bueno, algunos saludos más que nos ponen sus emojis, sus corazones. Juan Carlos Petrich, Casimir Ragus, Erika Bayer, Estefanía, Estética. Guillermo Brat, nuestra amiga Paulita Bratti. Bueno, Paulita Bratti, que está también enganchada, también
Nadia Marušić, Olivo, Mónica Bratin también, Piero Andreuzzi. Bueno, ¿cuántos amigos? Está también Mariana Brankovic, María Inés Radojevic, también presente. Bueno, queridos amigos, una alegría que compartan nuestro espacio, nuestro programa. Ahí nos manda un mensaje don Pedrito Sarich. Nos dice, Javier, te pido lo posible poder escuchar el tema que te envié titulada Gervasco Primori y Josifina y Trío Río para la próxima emisión. Gracias. Así. Bueno, querido Pedro, también ahí nos dice Lidia. Emotivo tema es por el himno, llega al corazón, realmente. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, Pedro, te lo prometemos entonces para el próximo viernes. Ese temita musical de Gervasco Primorie, aunque a lo mejor te damos una sorpresita y lo colocamos ahora como cierre. ¿Qué les parece, chicos? Dale. ¿Te gustaría escuchar ese temita musical Gervasco Primorie? Vamos a compartirlo entonces en esta noche de viernes, noche fría en la mayoría de Argentina. Menos en el NEA que nos compartía Marito Sladic. Vamos a compartir entonces el tema musical que nos pedía Pedrito para todos nuestros oyentes. Gervasco Primorie, el tema de Josefina y Trío Río. Opet na zdravljam te bija, babik va srcu si tu. Zuzdahon srce stisne bol, kad za te digneš mu. S tvojim imenom sa kud grem, sanjam te svakim dan. I suzu za te ja pustim, pra tebi zakantam. Čar, čar bi se dal za dragi kraj, Hrvatsko Primorje. More i grote, nam nek san rojem ja. Ti, ti si mi se, lipo moje, Hrvatsko Primorje. Paneru pravi, ljubavi moja. Opet na zdravljam te bija, lavik va srcu si tu. Suzdahom srce stisne bol, kad za te digneš mu. Svojim imenom sa kutve, sanjam te svakim dan. I suzu za te ja pustim, a tebi zakantam. Čar, čar bim se dal, za dragi kraj, Hrvatsko Primorje. Lipo moje, Hrvatsko Primorje. Kvarneru plavi, ljubavi moja. Moj kvarneru plavi, ljubavi moja. Hermoso tema, muy bonito. Muy lindo.
musical. La zona de Rijeka. Gervasio Primorin, hermosos paisajes. Bueno, qué lugar de Croacia no es lindo, Realmente, realmente. Bueno, y ahí nos agradece Pedrito, ¿qué nos dice? Nos dice Puno, vamos a la Priatelli, muchas gracias, amistades de Val Croata, adiós. Bueno, gracias a vos, Pedro, por compartir la linda música en este viernes 8 de julio de 2022. Queridas amigas, queridos amigos, nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes. Una alegría haber compartido otro Bar Croata. Doctora Faustina Saric. Bueno, como siempre ha sido un gran placer poder compartir un viernes más con todos ustedes, nuestros queridos amigos, así que los esperamos el próximo viernes. Feliz Día de la Independencia de nuestro país, de la Argentina. Hugo Dambiken y Dobigenia. Dobigenia, Dragatina, se despide el guía y técnico en turismo, Iván Gerbat. Bueno, espero que hayan disfrutado del programa tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Wok Wok, vidimosé, hasta la semana que viene. Así es, y antes de irnos, el consejito de nuestra amiga Bratin desde Buenos Aires. Así es, dice, y mañana a escucharlos por YouTube. También, claro también. Que sí, pueden seguir el programa por YouTube. Nos despedimos hasta el próximo viernes, queridos amigos, en este espacio al que hemos denominado Bar Croata. Chau, chau, queridos amigos, queridas amigas. Hasta el próximo viernes. Una alegría haber compartido estas 2 horas junto a ustedes. Nos despedimos con la canción que es un icono de este programa. Nos referimos a Doc y Herbert Usherbata de el gran Dragan Danko. Bueno, queridos amigos, hasta el próximo viernes. Vamos con Dragan Danko para despedirnos. Ahí le vamos a compartir el tema de cierre de Bar Croata. Dobigenia, Bogon. Uz Hrvata Jadran može mirno spati i sa njime sva ljepota Dalmaciju što nam zlati dok je Hrvat uz Hrvata Zagorjem se pjesma čuje preko rijeka preko polja sve do Like odjekuje Neka znaju svi, bilo gdje mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nito uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. I neka znaju svi, bilo gdje mira ili rata, Hrvatsku nam nikad nito uzet neće, dok je Hrvat uz Hrvata. Uz Hrvata Sunce Istre ljepše grije Iz kamena herce krude Vinova se loza smije Dok je Hrvat Uz Hrvata Slavonija bit će rodna Vukovar će opet svati I sa njime polja plodna
Ljusi i do vrijeme mira i mira Hrvatsku na nikad niko se kreće dok je Hrvat uz Hrvata i neka znaju svi bilo vrijeme mira ili rata Hrvatsku na nikad niko se kreće dok je Hrvat uz Hrvata i neka znaju svi bilo vrijeme mira ili rata Hrvatsku nam nikad niko se neće, dok je Hrvat uz Hrvata.